Hola, bienvenidos un día más al canal. Me alegra muchísimo de veros si ya me conocéis y si no, pues quédate y échale un ojo. Te suscribes que no cuesta nada. Antes que nada, quiero deciros que si me veis la piel resplandeciente, si me veis una luz que sale de mí hacia vosotros, es gracias al peeling que os subí la semana pasada y os lo dejo por algún lado de la pantalla para que vayáis a verlo si no lo habéis visto aún. Y ahora sí, ahora viene lo que estábamos esperando, el haul. El haul de Primark. Ay, Dios mío, qué de tiempo sin ir a Primark. Yo no sé cómo he podido estar viva todo este tiempo. Bueno, que me lío, que yo siempre, por los cerros de Úbeda. En fin, que me lo tengo que probar todo, que el tiempo apremia y que empezamos ya. Empiezo con una tonterilla, que es esta vela. Me ha encantado, sobre todo el color que tiene. Es un absurdo porque lo que tiene dentro es cera y además se va a acabar. Pero bueno, a mí me ha llamado la atención el color. ¿Qué queréis que os diga? Soy así. Entonces, con su tapita dorada, que además estas velas, no sé vosotras, pero yo cuando se acaban, rasco bien, las meto en el lavavajillas y un botecito que tengo, fantástico para pendientitos, anillos o para lo que me dé la gana. Cuesta un eurito y huele. Huele genial. En fin, una tonterilla, pero os la quería enseñar. Me he encontrado estos pendientes que, bueno, yo no soy muy de pendientes grandes, pero este en cuestión no me parece excesivamente grande. Y para este tiempo, pues me parece un color genial. Que, bueno, a cualquier look básico lo soluciona. Tenían un precio de 4 euros y se han quedado en 2. Esperaos que no lo veis y os quito un pendiente. Se han quedado en 2 euritos. Son imitando a una piedra, tienen sus vetas, por eso no son los dos exactamente idénticos. Y bueno, pues eso, unos pendientes. Esto es lo único que me he traído de complementos, esos pendientes, de tonterillitas, lo único, la vela. Y empezamos con la ropa, que es lo que nos gusta, el traperío. Antes de probármelo todo, os comento que mi intención era encontrar unos zapatos que me gustaran. Yo iba con toda la ansiedad de unos zapatos, pues bueno, que me llenaran, que me entraran por los ojos. Y la verdad, pues no los he encontrado. Así que todas las prendas que os voy a enseñar me las voy a probar con estos zapatos, que no son nuevos, que ya tienen un tiempo. Me parece que pegan con todo al tener el color piel normal. Y pues nada, para simplemente que sepáis que todos los looks con los mismos zapatos, pero que son antiguos, que no os digo ni cuáles son ni dónde los he comprado, porque para qué, no los vais a encontrar. La cansina de los lunares comienza con este mono. ¡Ah! ¡Me encanta! Es fresquito, tiene una tela bastante agradable. No sé deciros qué tela es, parece como. Es una mezcla entre lino y. Bueno, no sé deciros qué tela es, pero eso, me ha encantado. Como habréis visto, hay infinidad de cosas actualmente en las tiendas con los botones estos de madera, corcho. En esta ocasión parecen como de corcho. Tiene sus bolsillitos, cosa que me parece genial. Para mí que las prendas tengan bolsillo me encanta porque soy muy de meter las manos. Es corto, pero tampoco lo veo en exceso. Totalmente ponible. Y su precio es de 14 euros. La cosa va de monos. Ya sabéis cuando a mí me da por algo cómo soy. Y pues nada, me ha dado por los monos ahora. Yo sé que son incómodos para algunas cosas, pero para otras son muy cómodos. Y a mí me parece pues que te solucionan la vida. Que no tienes que pensar que me pongo arriba, que me pongo abajo, que me planto un mono y me voy a la calle. Así que me he encontrado también con este. Como veis, seguimos con el animal print. Este verano al parecer continuamos con las animaladas. Este tiene un tejido súper fresco, súper, súper fresquito y fino. Lleva goma en la cintura para que se ajuste. Volvemos a los botones de madera. Realmente no es especialmente corto. Tiene un largo muy ponible. La manguita corta con su vuelta aquí. El cuello en pico bastante bajito que te lo puedes poner con un sujetador normal o con un lencero que asome un poco. Y tiene un precio de 8 euros. De verdad, me podéis llamar pesada. Tenéis todo mi permiso para decir, esta es una cansina empachosa de la muerte. Pero bueno,
Es que soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Si os enseñara otras cosas, os estaría mostrando otra persona, porque es que esta soy yo. Y pues claro, ¿qué me he encontrado? Pues me he encontrado con otro mono. Tiene un color kaki que me encanta. Me parece que este color es muy ponible en primavera y verano. Que además pega con muchísimos colores, porque le puedes dar muchísima vida con un turquesa, con un rosa, con un amarillo. O también hacer un look mucho más relajado con un marrón, un color piel, un beige. También tiene el escote en pico, como veis. La manguita corta con la vuelta. Este tiene el mismo tejido que el de lunares. Ya os digo que es como un lino, pero no llega a ser lino. Cuesta 14 euros. Y en la ruta de los botones me topé con este vestido. Es un vestido negro básico y, como veis, otra vez con los botoncitos. Al parecer este año o tienes una prenda con botones o no eres nadie, ¿eh? Cuidado con esto. Es un vestido básico de algodón con canalé. Tiene el escote redondo por delante y por detrás. Un vestido sencillo, de estos que tú te levantas y dices, Dios mío, ¿qué me pongo? Pues te plantas esto y te vas al fin del mundo, porque esto te va para cualquier día de la vida. Este tiene un precio de 10 euros y me parece, pues bueno, un precio normal para lo que es. Un vestido, sin más. Iba triste y afligida por aquellos pasillos llenos de luz y ropa, pensando, Dios santo, ¿por qué yo aún no tengo ninguna prenda que tenga botones? Así como de madera o de corcho. Y apareció esta chaqueta vaquera. Pues nada, allá que vamos a comprarla, por supuesto. Como veis, volvemos a lo mismo, con sus botoncitos, imitando la madera, el carey o el corcho. Da exactamente igual. Al parecer las tiendas este año pues encontraron una oferta de toneladas de botones y entonces pues se lo están pegando a todo. No tenía ninguna chaqueta vaquera oscura para este tiempo, para ponértela encima de cualquier cosa. Y aparte no quería una chaqueta larga, no quería una chaqueta excesivamente grande ni que me quedara por la cadera. Entonces esta me ha gustado mucho por eso, porque es cortita. Y me ha parecido además muy original, porque es muy distinta a cualquier chaqueta vaquera de las que solemos tener. Y entre todas esas cosas, pues encima estaba con descuento. Así que me hizo una mujer cuando yo la vi. Tenía un precio de 19 euros y se ha quedado en 10. Estupendo una chaqueta vaquera por 10 euros. La verdad que es una prenda súper versátil, que usamos muchísimo, que nos ponemos casi con todo, porque es que una chaqueta vaquera va con todo. Y oye, por 10 euritos, pues me pareció estupenda y se ha venido para casa. Como ya os he dicho, no iba buscando nada en concreto. Mi intención era ir y si veía algo que me gustaba bien, y si no, pues nada, me volvía, que no pasaba nada. Pero parece ser que sí, que iba yo con ánimo de que me gustaran varias cosas. Vi este pantalón, que es un pantalón culotte. Yo me imagino que a estas alturas ya sabéis lo que es un pantalón culotte. Son estos pantalones que no llegan al tobillo, que normalmente son como una cuarta por debajo de la rodilla y son anchos. Yo sé que es un tipo de pantalón que no a todo el mundo gusta, entre otras cosas porque hay mucha gente que dice que no sabe cómo combinarlo o que le hace enana. Fíjese usted, si no me hace enana a mí, que soy la prima hermana de Naomi Campbell, ¿cómo le va a hacer esto enana a nadie? Bajo mi punto de vista, yo creo que hay que encontrarle el modo de ponérselo y son además comodísimos. Me encantan porque tienen una tela súper agradable, súper suelta. De estas telas que cuando vas andando y te va dando en la pierna, te da el fresquito. Genial, me encanta. Llevan su goma detrás, con lo cual se ajusta la cintura perfectamente sin apretarte y sin molestarte. Bolsillitos, que ya os he dicho que me encantan. Y un estampado a rayas que te da muchas posibilidades. Tiene un precio de 10 euros y bueno, pues que a mí me ha gustado, señores. No sé si a vosotras también, contadme. Me encontré esta camisa, me gustó sobre todo de ella la manga. Esta manga tan abierta, esta manga que no llega al codo, pero tampoco es corta del todo y se queda suelta en el brazo, me gustó bastante. De esto es que no voy a hacer ningún comentario, porque ya, que pa' qué. Tiene dos bolsillos laterales, que en mi caso son más como adorno porque no voy a meter nada en estos bolsillos.
Y es una tela muy fluida, muy agradable, no transparenta en exceso. Aquí aparece un precio de 15 euros, pero no es así. Tiene un descuento y se queda en 7 euritos. También la tenéis en azul marino, lo que pasa que, bueno, a mí me encantan las camisas blancas. Hay que tenerla. Compré también estas dos camisetas. Son dos camisetas básicas completamente, pero tienen un cuello en pico. Deciros que están desde la XS a la XL. La blanca, por ejemplo, yo me la he traído en una talla S y, como estáis viendo, me queda sueltecita y la manga ligera. Que tengáis claro que no es una camiseta básica que te quede al cuerpo. No, no. Son más bien sueltas. ¿Qué quieres que te quede al cuerpo? Pues lo que tienes que hacer es cogerte una talla menos de la que tú sueles usar. Estas tenían un precio de 2 euros, pero se quedan en 1,80. Vamos, la rebaja es insulsa. Pero bueno, que por 1,80 una camiseta básica, perfecto. Y por último, os traigo dos cositas que me vais a llamar loca, pero es que me da exactamente igual. Me lo dejáis en comentarios y me llamáis loca perdida, lo que os dé la gana, pero a mí esto me ha gustado para la calle. Una de ellas es este pantalón de lunares cortito, con su lazada delante. Tiene una tela súper agradable, con muchísimo movimiento y muy fresquita. Y esto, señoras, es un pijama. A mí me da exactamente igual. Es que me lo pienso plantar para la calle. O sea, yo esto... Vamos que no. Que yo esto me lo veo para la calle. Y cuando se manche, si esa mancha no sale, entonces me lo quedaré para casa. De momento esto va a ser para la calle porque a mí me gusta. Siento deciros que no tiene etiqueta. No sabemos el porqué. La verdad es que había este y otro más. Es más, este yo diría que me está un pelín grande, pero por el precio que tiene se venía conmigo sí o sí. Me ha costado 3,50 euros. Y la cosa no se queda aquí. Es que yo me doy cuenta de que uno me vale para la calle y digo, pues me llevo dos. Y me he traído este. Sí es cierto que a este le voy a quitar el lacito porque es el que me da el toque pijamero total. Pero que me lo pienso poner para la calle, eso está escrito en mi destino primaveril. Escrito. Volvemos a lo mismo con el tejido. Es un tejido súper agradable, súper fresquito, fino y con mucho movimiento. Este tiene toda la cintura de elástico. Y bueno, ya os he dicho, el lacito se lo voy a quitar porque es lo que me da el toque pijamil. Y me sigue pareciendo perfecto para ir a la calle. Pero es que no me parece perfecto para ir a la calle en plan, bueno, venga, vale, vas en pijama a comprar el pan. No, no, no. Es que yo esto le planto un tacón y es que yo me voy al evento que a mí me dé la gana. Es que me parece que este pantalón me va a solucionar la vida. Voy a ir súper cómoda por el mundo. Y que me ha encantado, que es que me ha encantado. Tiene un precio de 6 euros. No lo vais a ver porque es enano, pero por favor, un pantaloncito que ya os digo de verdad que esto lo plantáis con un tacón, un cinturón bonito y una camisa o un body blanco y con esto te comes el mundo. Y encima vas, pues eso, en pijama. Y fin, aquí se acaba este haul. Cuéntame en comentarios si te ha gustado algo, si hay algo que no te gusta nada, si quieres que devuelva algo, que ya veré yo lo que hago, pero que si tú me ayudas, pues estupendo. Y nada más que deciros que, bueno, ¡hasta otra! ¡Adiós!